Hacer un juego allá atrás a los aficionados a los drones. ¿Quieren saber cómo hacer un juego? Sí. Está llegando más gente. Mucha más gente se están quedando. Muy bien. Eso es todo. Este es un taller, entonces vamos a hacer cosas. Entonces, es bien importante su participación. Es bien importante que conozcan también a otras personas que están aquí. Entonces, ¿quién de ustedes conoce Social Valley? ¿Nadie? Todos. Ok, Social Valley es la comunidad de emprendimiento e innovación social de aquí de Guadalajara. Aunque nos estamos expandiendo a varias partes de México, próximamente vamos a estar en la Ciudad de México y también estamos viendo en Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, ya estamos en Chihuahua. Lo que nosotros hacemos como comunidad es juntarnos el tercer jueves de cada mes para que los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento e innovación social se conozcan. Hay una plática. Y después de esa plática, hay pitches, empiezan a presentar sus proyectos, tienen 3 minutos para presentarlos y el pitch ganador se lleva el dinero recaudado por la comunidad ese día para que puedan impulsar su emprendimiento o su innovación. Entonces, el taller del día de hoy es cómo hacer un juego. Pero lo que queremos que salga de este taller es que realmente hagamos un juego y que lo pilotemos o lo lancemos aquí mismo en Campus Party. Entonces, las personas que están aquí son los afortunados que van a poder lanzar este juego aquí en Campus Party. ¿De qué va a tratar este juego? Pues antes de que les cuente de qué va a tratar ese juego, me gustaría que conocieran cómo es que se hace un juego. Entonces, antes de pasar esa parte, me gustaría saber qué tipos de juego creen que jugamos normalmente. ¿Cuáles son los juegos que jugamos? Juegos de mesa. Ah, la cosito en el apps. Juegos de mesa, jugamos apps. ¿Qué más? ¿Qué otros juegos jugamos? Realidad virtual. ¿Qué otros juegos jugamos? Además de la realidad virtual. Creo que piensen, ¿qué tipo de juegos estamos jugando? ¿Eh? Juegos recreativos. ¿Cómo el fútbol es un juego? Sí, muy bien. Ya nos estamos acercando al punto. ¿Qué otro tipo de juegos jugamos? Por allá atrás. Sí, se decidieron a quedar. Juegos de mesa. Pero ¿qué otro tipo de juegos? Además de los juegos de mesa y además de los juegos recreativos. Si quieren pasarse para acá adelante, somos poquitos, entonces pásense para acá adelante. ¿Qué otros tipos de juegos jugamos? Si ya pensamos en los de mesa, si ya jugamos en las aplicaciones, si ya pensamos en los otros tipos de juegos, ¿qué otros juegos jugamos? Piensen, juegos de estrategia. ¿Qué otro tipo de juegos? Necesito que empiecen a pensar, que empiecen a interactuar. De deportes. ¿Qué más? ¿Qué otros juegos? ¿Qué otros juegos jugamos? Juegos de azar. Ok. Trabaja. ¿Eh? Asar carne. Asar carne es un juego. ¿Por qué es un juego? Te divierte, te desestresa, hay una meta. Muy bien. Asar carne es un juego y eso es a lo que quiero que lleguen. ¿Qué más es un juego que no es los típicos juegos que nosotros jugamos? ¿Qué tipos de juegos jugamos día con día? Piensen más y salgan un poquito de los juegos de mesa o las aplicaciones. Asar carne es un juego. ¿Qué más es un juego? El sistema en cómo hacemos las citas, cómo conocemos otras personas es un juego. ¿Ok? ¿Qué otro juego? ¿En qué otra cosa piensan que es un juego?
La vida es un juego. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué más partes de la vida es un juego? Ok, cualquier cosa que quieras realizar en cualquier tiempo y que haces una estrategia para lograrlo. Sí, muy bien. A veces puedes tener una estrategia, a veces no. ¿Qué más es un juego? Lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Todo lo, no sé, estar aquí es un juego. Tus labores diarias. Las labores diarias también es un juego. ¿Quién piensa que trabajar es un juego? Ese no. ¿Ir a la escuela es un juego? ¿Obtener un título universitario es un juego? Puede ser un juego. El amor es un juego. ¿Qué más es un juego? Todo eso es un juego. Lo que quiero a que lleguen es que jugar no es solamente en una aplicación o en un deporte en un tiempo determinado. Nosotros estamos jugando todo el tiempo a que conseguimos un título, a que nos ascienden o no nos ascienden, a que terminamos o no un trabajo de la escuela o a que terminamos o no un trabajo de nuestra oficina, a que si hay un chisme y queremos saber quién está involucrado en ese chisme y lo pasamos a alguien más. Todo eso es un juego y eso es a lo que quiero que lleguen con esta expansión un poquito, de que el juego no es solamente esta parte en donde tenemos ciertas reglas y tenemos la manera en que tenemos que alcanzar un objetivo, o no solamente es cuando hacemos una estrategia para lograrlo. Entonces, desde las mentes más creativas han reconocido que jugar puede ser la forma más grandiosa de investigación. Realmente cuando jugamos nos estamos divirtiendo, estamos esparciendo la mente. Si nosotros estamos haciendo eso, estamos en otro canal. También dice que dejar la mente jugar es la mejor manera de resolver problemas. Cuando estamos jugando, muchas veces nos olvidamos de las barreras que tenemos a nuestro alrededor, de las barreras sociales o de las barreras de lo que van a pensar, y empezamos a generar otras formas de resolver ese tipo de problemas. Cuando hablamos de gamificación o gamification, estamos hablando de poner fuera del contexto de los juegos, el ambiente de esos juegos. Entonces, si a ustedes les doy este concepto, y si ustedes piensan bien, que es usar los mecanismos de los juegos en ambientes que no son de juegos, como asar una carne. Pues, gamificar asar una carne, ¿cómo lo harías? ¿No? Pues pones tres asadores y dicen quién va a hacer la carne más rica o la más rápida, puede ser. Hay distintas maneras de hacerlo. Pero ¿qué más en la vida ahorita nosotros está gamificado? Normalmente no tendría ese juego, pero lo tenemos ahora como un juego. ¿Qué hay así que encontremos y que digamos, ah, pues es como una manera de jugarlo? Las redes sociales puede ser un poco como un juego. ¿Qué más se les ocurre? Los estilos de vida puede ser un juego. ¿Cómo llegas a hacer cosas? Vender es un juego, ¿ok? Y en algún... ¿Quién más? ¿Quién más es un juego? ¿O quién más han hecho que sea un juego y que no lo notábamos así? Llegar a un destino. A veces hay mucho tráfico, pues te la tienes que ingeniar para llegar rápido. ¿Y reconocen alguna aplicación que esté haciendo esto? ¿Alguna aplicación, algún sistema que ya esté haciendo su vida o esa tarea a un juego? Waze. En Waze te dan puntos. ¿Quién usa también Foursquare o Yelp para reitear lugares? También te da puntos por eso. ¿Qué badges o qué reconocimientos tienes porque tú eres el que más visita bares o el que más visita restaurantes? Ok, ¿qué más? Google Fit. ¿Alguien usa Google Fit? ¿Eh? Google Now.
te dice dónde estás, cómo llegaste, a dónde fuiste. O sea, y qué te puede costar. Muy bien. ¿Qué más es un juego? Ok. Tinder es un juego. Ok. Entonces, la parte de gamificar, sacar de contexto de los juegos y hacerlo que sea un juego las cosas, está en muchas aplicaciones y en muchas cuestiones de la vida diaria que no nos damos cuenta. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Principalmente para cambiar un comportamiento. Este es el Fitbit, que es una pulsera que va rastreando los movimientos y va rastreando el ejercicio que uno está haciendo todos los días. Entonces, más allá de que la pulsera en sí misma puede ser muy aburrida, o sea, si ven la pulsera, nada más es una vil pulsera negra, pero cuando tú ves y te metes a la aplicación, entonces te va diciendo por colorcitos cuántos pasos diste, cuántas calorías quemaste, si llegaste a tal meta o no. Es mucho como lo que hace Google Now, o lo que hace Tinder, o lo que hace Facebook, que te dice, tienes tantos amigos y tienes tantos mensajes. Son maneras en que fuera del contexto de un juego, hacen que parezca un juego aunque tú no te des cuenta. El juego también está muy relacionado con la curiosidad. Entonces, algo sumamente importante de esto es que nos han enseñado a que el trabajo no es un juego, a que tenemos cosas en las que tenemos que ser serios y perdemos esa curiosidad. La primera parte que nos hacen es con la escuela y tiene una relación muy cercana a por qué está la escuela dividida en 8 horas. Tenemos 8 horas de escuela, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo. Estamos así como exactamente 24 horas divididas en 3. Porque nos van acostumbrando y nos van diciendo, todo lo serio no te diviertas, porque eso no es cuestión de juego. Pero la realidad es que cuando jugamos, estamos buscando esa curiosidad. Y evidentemente que la curiosidad no mató al gato, sino lo hizo más inteligente y lo hizo aprender cosas nuevas. Otro aspecto de los juegos es la teoría de juegos. La teoría de juegos lo que busca es saber cómo las personas crean estrategias y cómo interactúan entre los grupos. ¿Alguno de ustedes sabe la famosa teoría de juegos del prisionero? ¿El dilema del prisionero? El dilema del prisionero muchas veces ejemplifica una teoría económica donde dice, si dos personas están o son prisioneros, ¿cuál es la respuesta más lógica si los dos los tienen separados y a los dos le dan la oportunidad de que si denuncia a su compañero, el otro sale libre? Entonces la teoría de juegos empieza a analizar cuál es esa estrategia. Si yo denuncio y el otro sale libre, si yo no denuncio y él me denuncia, yo quedo en la cárcel pero él sale libre. Pero si los dos nos denunciamos, los dos quedamos en la cárcel y ninguno sale libre. Y así se van haciendo las estrategias, que muchas veces en cuestiones económicas funciona para explicar la teoría de juegos, pero lo que vamos a ver también es que la manera en que está conectada la mente no necesariamente responde a que somos racionales. Pues lo vamos a ver ahorita. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Entonces, dos voluntarios aquí. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Samuel y... Nayibe. Samuel y Nayibe. A Samuel y Nayibe les voy a dar, estas son las reglas del juego, Samuel y Nayibe. A alguno de los dos le voy a dar $100. $100, está como a 20 pesos. Se echan. $100. Se los voy a dar a Samuel. Samuel tiene que repartir una de esas partes en la manera en que él quiera a Nayibe. ¿Ok? La condición es esta. Si Nayibe acepta la distribución que tú estás dando, los dos se quedan con el dinero. Si Nayibe no acepta la distribución que tú le vas a dar de esos $100, nadie se queda con el dinero. ¿Ok? Entonces, si te doy $100, sabiendo esa regla, ¿cuánto le darías a Nayibe? 70. ¿Aceptarías $70 y que Samuel se quede con 30?
No. Ok, ambos se quedaron sin dinero. Puedes hacer una segunda propuesta. Pues 50. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué acabamos de comprobar aquí? Si muchos de ustedes pensaron que la respuesta lógica es que si le daba 70, que es más de la mitad, ella iba a aceptar, están debatiendo todas las teorías económicas, porque todas las teorías económicas dicen que el hombre se comporta de manera racional. Y el comportamiento de Nayibe fue completamente irracional. Fue en lo que ella percibió que era justo o no era justo, lo cual no es una cuestión económica. Fue completamente sentimental, fue completamente lo que ella percibió que puede ser o no puede ser justo. Entonces, este experimento lo hicieron con diferentes personas y el resultado estaba en que si las personas recibían menos del 50%, entre el 50 y el 60% las personas se sentían que había una relación de justicia y sí aceptaban el trato. Pero contrario a la lógica racional, si tú le das menos del 40%, la lógica racional y la economía dice, de todas maneras, ambos no tenían nada. Cualquier ganancia es buena y por tanto la lógica racional va a decir yo voy a aceptar algo así, pero no es cierto. Entonces, el primer mito que vamos a debatir aquí o refutar aquí es que somos seres racionales. No somos seres racionales, somos seres sentimentales y nos lidiamos por otra serie de beneficios. Entonces, ¿por qué funciona la gamificación? La gamificación funciona justo por esta serie de beneficios que nosotros no somos gente racional. Estamos nosotros intrínsecamente ligados a recompensas y castigos. Desde chiquitos, desde la prehistoria, desde toda la vida. Entonces, los juegos funcionan porque un juego significa un reto y un reto significa tener una recompensa. Cuando tenemos una recompensa, nuestro cerebro inmediatamente genera endorfinas que pueden decir, yo logré esto. No necesariamente porque me den una paleta, como nos la daban tal vez en la primaria, o una estrellita porque completaste algo. Eso es solamente el reconocimiento. Pero en realidad lo que nos motiva es saber que lo logramos. Lo que nos motiva es saber que conseguimos eso. Entonces, por eso la gamificación funciona. Por eso la gente que compra su Fitbit o que compra o que está en Google Fit mejora su calidad de vida porque va viendo cómo va evolucionando. Duolingo hace lo mismo. O sea, vas aprendiendo un poco con cada vez que vas subiendo de nivel y va mejorando tu conocimiento del idioma. Y también porque una de las partes principales es que, como les decía, estamos ligados y estamos perfectamente cableados a la parte de las recompensas y de los castigos. Entonces, ya sea a través de un juego o de la vida real, lo que estamos evitando es el castigo y lo que estamos buscando es la recompensa. ¿Qué partes de la gamificación son las que funcionan de esta misma manera, con pruebas y castigos? La recompensa de una pregunta es tal vez resolver esa pregunta, tener la respuesta, resolver el reto, proponer o llevar cosas que antes alguien no había propuesto a un nuevo terreno, tener recompensas directas, es decir, obtener una paleta tal vez, o obtener un título universitario, o obtener un diploma de que se consiguió algo. Tareas de que las logramos concretar, como el mito de Hércules, que se le dio tareas y que las fue completando. Límites, en donde nosotros, si nosotros sabemos que hay ciertos límites para ciertas cosas, el cerebro va a estar completamente ligado a tratar de explorar esos límites y tratar de ver hasta dónde se pueden llegar. Y las sorpresas, es decir, cuando nosotros tratamos de buscar pasar un nivel a otro, queremos descubrir qué hay en ese otro nivel, queremos descubrir qué hay en esa nueva área.
Entonces ya vamos a entrar en la parte de las dinámicas y las mecánicas, porque vamos a hacer nosotros primero un juego aquí. Cada uno. Las dinámicas del juego es la manera en que expresamos o tenemos esos beneficios del juego, que muchas veces puede ser una recompensa, puede ser un estatus, que te digan doctor, que te digan maestro, que te digan que eres el gamer non plus ultra de X juego, un logro, autoexpresarnos también, que podamos hacer pintura o que podamos hacer arte al respecto, y competencia. Las mecánicas del juego las conocemos, pueden ser puntos, es decir, que vayamos acumulando puntos, que vayamos pasando de niveles, si uno era un nivel principiante, luego se vuelve un nivel intermedio y luego un experto, de Jedi, de Padawan pasa uno a Jedi. Retos, que los vayamos resolviendo, si tenemos retos diarios y cómo los resolvemos. Espacios, que podamos abrir nuevos mundos o que podamos acceder a nuevos mundos o nuevos niveles. Y las recompensas. Entonces, una de las dinámicas más o frecuentemente usadas para poder generar más la interacción son esos, los puntos, va a medir los logros, los badges, también es una manera de recompensar de forma visual que uno ya logró cierto resultado, los niveles en donde uno va progresando y va viendo cómo progresa en esos niveles, una tabla de resultados donde también en ventas se utiliza, se pone una tabla de resultados, quién es el líder de ventas, quién va en medio y quién está en la cola. Y los retos que motiva la interacción, ofrecer tareas específicas que vayamos a completar. ¿Y cómo se estimula esta interacción? Puede ser desde ciclos acelerados de retroalimentación. Muchas veces cuando bajamos Duolingo, el primer logro es realmente saber tres palabras. Y las primeras tres palabras y te da una retroalimentación inmediata y ya avanzaste al primer nivel. Tal vez hay 900 niveles, pero ya avanzaste al primer nivel. Metas y reglas del juego claras. La narrativa tiene que ser también muy importante para que pueda funcionar. Y que esto es muy importante porque nosotros en los retos o los juegos que nosotros planteamos tienen que ser desafiantes pero a la misma vez alcanzables. Si nosotros ponemos una meta que sea inalcanzable, las personas o nosotros mismos nos vamos a desalentar y no lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué se ha hecho en la parte de gamificar en este aspecto? Y para cambiar el comportamiento, ¿y por qué es la importancia de hacer los juegos en la vida real para cambiar comportamientos reales? Este medidor, que nosotros debemos de estar muy familiarizados en México, en la Ciudad de México y en Guadalajara, que mide la velocidad, este lo hicieron al revés en Suiza, en donde las personas que iban por debajo del límite de velocidad entraban a una lotería de todas las multas de todas las personas que sí excedían el límite de velocidad. Entonces, en ese trayecto, todas las personas que sí iban al límite de velocidad les tomaban una fotografía a su placa y les mandaban el reconocimiento de decirle, acabas de entrar a una rifa de todas las multas de la ciudad por exceso de velocidad. Entonces, en la misma lógica de premios y castigos, aquí no están buscando el castigo, que es como si se está haciendo en México. Están buscando la recompensa. Entonces, cambia un comportamiento de manera positiva para que puedas tener una recompensa. Puedes entrar a una rifa y puedes ganarte todo el dinero de todas las multas. Y vamos a entrar a la parte buena. ¿Cómo hacer un juego? El juego se hace básicamente con estos cinco elementos que ahorita vamos a hacer aquí. Por eso les dije que es un taller. Entonces, lo vamos a hacer rápidamente. Tenemos que establecer cuál va a ser la meta del juego. En el caso del radar, la meta del juego es que reduzca la velocidad. Después vamos a decidir la mecánica. La mecánica del juego es que les van a tomar una fotografía y esa fotografía se va a meter a una rifa. La mecánica es la rifa.
3, diseñar la experiencia. Desde el letrero que donde llega antes de entrar a esa calle o esa avenida, hasta la carta que les llega a cada una de las personas diciéndole te estamos considerando para esta rifa. Todo eso es diseñar la experiencia. Y por último, establecer las reglas del juego. Probablemente solo las personas que tengan no tengan ninguna multa previa, o simplemente todas las personas que pasen por esa área. ¿No? Los que no pasen por esa área obviamente no van a poder jugar. Es una regla muy simple. Lo importante es esto último, probar y adaptar. Entonces, vamos a hacer la dinámica aquí, ahorita, porque tenemos un juego preparado para los que se integraron un poquito después, que vamos a lanzar aquí en Campus Party gracias a lo que ustedes aquí determinen. Entonces, gracias a lo que ustedes aquí determinen, va a ser el juego que se va a lanzar en todo Campus Party. ¿Ok? Entonces, para conocer ese juego, necesito que ustedes primero piensen y hagan un juego tomando en cuenta estas reglas. Entonces, para que se conozcan a otras personas, vamos a hacer 5 equipos rápidos. Entonces, si se cuentan, rápido. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4, nos quedamos en 4, no importa. Entonces, números 1 de este lado, números 2 por allá, números 3 acá. Bueno, 4 y 5, organícense. Y van a hacer esta dinámica. Van a idear un juego, no importa de qué sea, obedeciendo estas simples reglas. ¿Ok? Aquí es donde están. 1, 2. ¿Dónde están los 2? Allá están los 2. Vayan allá con los 2. 2, 2, 2 de ese lado. 3. ¿Dónde están los 3? Ahí con Samuel. 3. Números 4. Números 4, ¿dónde están? 4, nada más sepárense tantito los 3 y 4. Y 5 aquí si quieren. Sí, 5, aquí están también los 5, de este lado. Ok. Acá pásense 5. Ok, entonces, esto es muy, muy rápido. Van a establecer la meta o el objetivo de su juego, decidir qué mecánica va a llevar su juego, diseñar la experiencia y establecer las reglas del juego. ¿Sí? Adelante. Tienen 5 minutos para poderse poner de acuerdo en esto. ¿Ok?
Faltan 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué va a su juego? ¿Ah? Más o menos, rápido. ¿Cómo lo ves? Es la participación aquí en el Campus Party para ganar al siguiente Campus Party todo pagado. O sea, es como un juez con puntaje. Mientras más participes, más probabilidad tienes de ir al siguiente juego. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? Participar. O sea, taller es lo más posible. Ser dinámico y no pasivo. O sea, desde workshop, desde muy bien. No, es que pusimos un objetivo bastante ambicioso, tesoro, que es un juego que enseña a la gente a hacer juegos. Lo van a hacer. Ellos nada más lo van a presentar, ellos nada más van a mencionar qué es, pero ustedes van a hacerlo. Estas son las reglas, chingan, así se van a dar los puntos, vayan a conocer tal vez esta área, ¿no? No para nada. Todo el campo. Ok, listos. Ustedes sigan trabajando. Ustedes sigan trabajando. Ustedes sigan trabajando. Ok. Entonces, pasamos todos por acá. Vamos a escuchar de los equipos cuál es el juego que ustedes proponen. Y secretamente, ya elegí un juego que de hecho vamos a hacer muy, muy rápido aquí. ¿Ok? Entonces, si quieres,
¿Qué equipo es? Y presenten el... Ok. ¿Equipo 2, 5, 1, 5? ¿Equipo que sigue trabajando ahí? 3. Ya volteense para acá. Ok. Entonces... Bueno, nuestro juego es una aplicación que sería como para medir la participación de ahora sí que los campuseros dentro de Campus Party. Es un esquema de rally y tiene diferentes objetivos, ¿no? Sobre todo fomentar la participación, entonces tendrían que cumplir con mínimo 10 conferencias con asistencia en estos 5 días, formar parte de una comunidad y además, bueno, tienen que hacer check-in. Tienen que responder las preguntas de la trivia una vez terminada la conferencia a la que hayan asistido. Todo esto va a ser en una aplicación virtual con un formato de pasaporte y el objetivo es pues, la mayor cantidad de puntos. Obviamente cada una de las cosas les va a dar un punto. Es personal, es durante los 5 días y lleva mucho de tema de tecnología en cuanto ubicación a través de GPS y fotografías selfie, ¿no? O sea, así explicada la experiencia sería, bueno, tienes como que opciones de todo lo que está pasando en Campus Party dependiendo del horario en el que estés. Pero déjame hago para atrás para que no me le dé. Y lo que vas haciendo es participando en los eventos, por ejemplo, talleres, conferencias, todo eso, la participación en el evento tiene un valor numérico, puntos o cosas así, te vamos dando badges, a lo mejor si completas cierta cantidad de puntos o llegas a cierto nivel de participación. Entonces, la manera en la que pruebas tu participación es, pues a lo mejor te tomas un selfie en la conferencia y al final del contenido que se dio, soltamos una trivia y si respondes bien, pues bueno, te complete, ganas a lo mejor el valor completo numérico del evento o una parcialidad dependiendo de lo que sea. Al final, obviamente, el objetivo pues, es el que acumule más puntos, es el que gana y es una aplicación medio social, entonces tú vas a ver el score de los demás, de las demás personas y te va a colocar a lo mejor en un rank global del evento, ¿no? Bueno, nuestro juego se basa en, el objetivo es enseñar a la, más bien, no, perdón, provocar que la gente se conozca, bueno, los campuseros se conozcan, interactúen entre ellos y como premio ofrecemos un paquete de despedida, nos dicen que había un paquete de bienvenida anteriormente y mucha gente lo quería y no hubo, entonces inventamos un paquete de despedida. En Decide la Mecánica. Tienen que convencer a las personas sin decirle que esto es un concurso. Bueno, tienen que decir a la gente que pedirles un tag en Twitter, que los taguen en Twitter, esa es la regla, y no tienen que decir que es un concurso, tienen que poner el hashtag de Campus Party y de Social Bailey, y solamente puede ser en Twitter. Y pues básicamente es eso. Pues de hecho la nuestra se parece mucho a su idea, el objetivo es estimular la participación de los campuseros durante el Campus Party, la meta es que para el siguiente Campus Party, sea donde sea, ellos tengan todo pagado, y se fue la diapositiva, pero es que se fue la diapositiva. Bueno, creo que la 3 era, bueno, el chiste es que ir haciendo como check-ins en cada una de las cosas en las que estés, sea como un workshop, o sea una ponencia, o sea lo que sea, y con base en eso, medio te geolocalice, medio mide el tiempo el que estás, cuánto participas, si es que participas, te como más puntos, o sea, con base en eso hay como un ranking. Y bueno, al final de esto es que también, conforme vayas avanzando, te vaya dando como ciertos reconocimientos chiquitos. Es como, tienes 3 ponencias, ah bueno, una medallita de plata,
y cosas como para que tú vayas viendo tu avance, ¿no? Hacia como el avance de la meta. Y de alguna forma estimular también el hecho que te medio quedes aquí y no sé, tengas por ejemplo una comida gratis o una cosa, un descuentillo por ahí. ¿Qué más será? Las reglas del juego. Bueno, era más o menos a través como de una app y bueno, era ese como así haciendo como los checkings y creo que ya. Muchas gracias. Y por acá. ¿Puedes presentarlas de aquí? Sí, para ti. Buenas noches. Pues básicamente la idea fue crear una aplicación donde, por ejemplo, si yo llego y el área de mi interés es, no sé, desarrollo de drones, por ejemplo, yo me registro en la base de datos y se hace un mapa virtual donde aparece un punto de cierto color que me identifica como desarrollador de drones. Y al tener mi registro, aparezco en el mapa virtual y así con todas las áreas que hay aquí. Entonces, si yo quiero buscar a alguien que sepa del tema para desarrollar una idea que yo tengo, puedo ver en el mapa los puntos de ciertos colores que yo ya identifico con ciertas áreas y así ver si esa persona me puede ayudar o incluso hacer ideas entre los dos. Y en sí la ganancia o el premio en este caso sería pues desarrollar tu idea con alguien que sepa, o en los casos de los ponentes, por ejemplo, si ellos quieren también pueden registrarse en la base de datos y tú también puedes localizarlos más fácilmente. Otra opción que puede venir en el menú de esta aplicación es ya separado por áreas, tú puedes registrar tu idea, pones tus datos y si hay alguien que quiera o pueda ayudarte, ya se puede poner en contacto contigo o viceversa si tú quieres ofrecer ayuda a alguien. Y ese sería pues como el beneficio, obtener la ayuda o darla a alguien más. Muy bien. Y por último, pero el más importante, ¿qué número de equipos son? El 4. El 4, bueno, todos ustedes, como sabían que no estaba la parte de probarlo y adaptarlo aquí, casi todos hicieron aplicaciones. Les dije un juego, no una aplicación, pero está bien. O sea, salieron ideas súper padres, los badges está padrísimo, el kit de despedida está chingón. Pero vamos a probar uno realmente. Y el equipo 4, que es el equipo estrella, van a poner las dinámicas y nosotros vamos a seguir el juego. Tiene que tomar menos de 5 minutos, muchachos, nada más. ¿Para qué? Les recuerdo a todos los que están aquí y siguen prendidos de este súper taller que vamos a sacar un juego de aquí que vamos a poner aquí en Campus Party. ¿Ok? Ok, nuestro objetivo meta de este juego es conocer los stands que hay aquí en Campus Party en el menor tiempo posible, de la forma más rápida posible. La mecánica es tomarse una foto en un stand. Vamos a tener para estos 5 minutos, quien tenga más fotos gana. Entonces, tienen que tomarse una foto, pero en la foto tienen que hacer algo así parecido como caras y gestos, tienen que estar relacionado con el tema del stand. Ajá, por equipos. Entonces, si se toman la foto, pero no están haciendo nada relacionado del tema del stand, pues no tiene caso. ¿Tienen 5 minutos? Son las 11:52, nos vemos aquí de regreso a las 11:57, 11:58, ¿ok? Por equipos, ¿se van a regresar? Pues ustedes ayúdenlos a ellos, o ustedes también jueguen, no sé, ustedes son los que ponen las reglas del juego. No tienen que salir todos en la foto, mínimo dos, quien tenga más fotos gana, pero su foto necesariamente tienen que estar haciendo algo relacionado del tema del stand en el que van a tomarse la foto. Ya, go, 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 go. 5 minutos. ¡Ah! Y si no regresan, les pego.
jugando, divídanse para ser jueces y rápido como ir viendo a ver dónde van a anotar. Si quieren alguien que anote, le dicen, ah, pues ahí que tengo. Ah, ¿me prestan la pluma? Ah, sí, sí, la voy a poner. ¿Te la tienes? Visita el booth de History para más información e inscribe tu idea ya. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. ¿Piensa? Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Por History. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Visita el booth de History para más información y preinscribe tu idea ya. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en una idea para cambiar la historia. Ingresa a tuhistory.com/una idea y envíanos tu idea en cualquier formato, palabras, imágenes, video, lo que tú quieras. El jurado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con $140,000. History presenta la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el booth de History para más información e inscribí tu idea ya. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión.
¿entiendes? Hay que llama, la llama, ah, tomando ya. El café. A ver, vamos terminando ese juego rápido. Jueces, 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 ¿tienen un veredicto? Jueces, jueces, necesitamos su veredicto. Jueces, jueces. Equipo 5 tiene 6 fotos validadas. ¡Woo! ¿Quién más? Jueces, jueces. Jueces. Shame on you. A ver, jueces. Jueces, jueces, jueces. Ok, entonces, ¿cómo van los marcadores? Están deliberando los jueces. Les está tomando... Equipo 2, repórtense. Equipo 2. Cric, cric. Cric. Equipo 2. Los extrañaremos. Ok, ya. Cierren el juego. Ok. Ok, ya, cierren. Ok, este equipo sí se dividió. Muy bien. Están arrasando. Ok, a ver, veredicto final, ya quédense aquí mismo. Muy bien, el equipo 1 tiene 12. El equipo 2, ¿quién es el equipo 2? Ok, el equipo 2 perdió. El equipo 3 tiene 10. Y el equipo 5 tiene 6. ¿Verdad? Ella es una computadora con una pantalla. ¿El y es una... Sí. Bueno, yo le quiero hacer una sugerencia al equipo, ahora sí que lo que es del juego. Hay que poner ahora sí que una regla, el tiempo, porque unos llegaron más tarde. Ahora sí que ahí eso. Sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo con... ya vamos a regresar al taller, si quieren, nada más, si quieren sentarse aquí, ya no se regresen a sus lugares. ¿Qué es lo que aprendimos ya probando el juego? Que salen muchos detalles que no habíamos considerado, ¿no? Nunca pusieron en las reglas qué pasaba si llegaban después del tiempo. Nunca dijeron si era por equipos o cuántas personas mínimo tenía que haber. En su logística tampoco pusieron cómo iban a distribuirse para el conteo, ¿no? Y cuáles iban a ser fotos válidas y cuáles no. Entonces, si era una cámara o dos. Entonces, hay muchos detalles que a la hora de hacer el juego... uno se da cuenta que tiene esas fallas o que tiene que mejorarlas. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Justo para hacer esta parte, la prueba y la adaptación. Probablemente ustedes ya vieron qué fallas tendrían y qué tendrían que hacer mejor, tanto para explicarlo mejor, para decir mejor las reglas y también para que fuera más dinámico. Cuando empezamos a contar las fotografías, los demás equipos ya estaban perdidos porque ya contaron mi fotografía, ya no me importa, ¿no? Si en cambio hubiéramos puesto tal vez con un hashtag y las hubiéramos pasado aquí en la pantalla, pues todos los demás equipos estarían viendo a dónde sí fueron, quiénes no fueron a algún lugar, ¿no? Entonces hay muchas maneras de mejorarlo. La parte importante de aquí
es esta, la, el número 5, ¿no? Que hagamos esto, que lo probemos y que lo adaptemos. Y vamos a la parte importante del taller, que es qué es lo que vamos a hacer para sacar aquí en Campus Party. ¡Tarán! Entonces, el reto es el siguiente. La mecánica, el objetivo, está más o menos delimitado. El objetivo es que nosotros generemos aquí en Campus Party relaciones de empatía o acciones positivas entre los campuseros. ¿Ok? Ese es más o menos el objetivo. No está completamente definido, pero ahí va. La mecánica sí está definida. Lo vamos a hacer a través de tarjetas. ¿Cómo van a ser estas tarjetas? Van a ser físicamente unas tarjetas que nosotros vamos a imprimir por parte de Social Valley. Vamos a imprimir y se las vamos a dar a ustedes. Y estas tarjetas pueden traer retos, acciones, maneras en que pueden hacer las personas alguna actividad que genere un impacto positivo en los demás. ¿Ok? ¿Me están siguiendo todos? ¿Sí? Las reglas del juego no están establecidas tampoco. Solamente la mecánica. La mecánica es a través de estas tarjetas que vamos a imprimir. Se las vamos a dar a ustedes. Y una posibilidad de esta mecánica es que si yo, mi acción, mi tarjeta dice que yo debería de compartir mi comida con alguien que no conozca. Entonces yo llego con Hilda, le digo, ¿quieres un pedazo de mi pizza? Le doy el pedazo de mi pizza y con eso cumplí la acción. En ese momento que cumplo la acción, le doy mi tarjeta a ella para que ella vaya y cumpla esa acción con alguien más. Entonces, una parte bien importante que no está en estas reglas es la parte de la implicación. ¿Cómo implicamos personas en nuestro juego? El hecho de que ustedes estén aquí y ya hayamos hecho un juego previo y que tengan interés en que lancemos un juego aquí en Campus Party, está haciendo que ustedes ya estén implicados. El hecho de que tú tengas esa tarjeta y traiga ese reto, te implica. Entonces, ¿cómo vamos a implicar a más personas? Esa es una cuestión que tienen que determinar ustedes. Entonces, tenemos unos papelitos. Que lo que vamos a hacer es, los vamos a poner aquí en 3 o 4 áreas distintas o aquí en el suelo. Y nosotros libremente vamos a pasar entre un papel y otro, nada más saquen una pluma. Y vamos a empezar a relacionar todas las cosas relacionadas con ese objetivo, con este tema. Entonces tenemos uno de los temas principales para poder determinar este juego, son las reglas. ¿Qué reglas del juego podemos poner? ¿O qué está relacionado con estas reglas? Y las vamos a ir mapeando ahí, ya sea cuáles se conectan, cuáles no, que está de manera libre. Vamos a pasar aquí y vamos a irlas poniendo. Aquí está la trazabilidad. ¿Cómo vamos a reconocer que se están haciendo ese tipo de acciones o que sí se están llevando a cabo? Puede ser a través de confianza, no necesariamente tiene que poner evidencia, o puede que tengan que subir algún tipo de evidencia. Ponen aquí todas las cuestiones de trazabilidad. Aquí todo lo relacionado con empatía o con este tipo de acciones. Compartir comida puede ser algo. Ayudar a alguien puede ser algo. Preguntarle a alguien cómo está puede ser algo. Todas las cuestiones relacionadas con lo que va a ir en esas tarjetas. ¿Ok? Y aquí el objetivo mismo. El objetivo puede ser que Campus Party sea buena onda, que hagamos algo disruptivo en Campus Party, algo que nadie estaba haciendo, que generemos un nuevo hashtag. Ustedes van a poner aquí los objetivos.
¿ok? Entonces, 5 minutitos, en donde ustedes ya tengan las ideas, pónganlas ahí y vayan poniendo cómo se van relacionando esas ideas, porque las vamos a desarrollar para hacer este juego, ¿ok? Entonces, corre tiempo. Visita el booth de History para más información e inscribe tu idea ya. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Por History. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Visita el booth de History para más información y preinscribe tu idea ya. Con el apoyo de VM, tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en... Propiciar la buena vibra. Muy bien. En empatía, dar los buenos días, dar un abrazo. Ok, quote o una cita de la conversación de con la persona en Twitter, con un hashtag en Twitter. Ofrecer tu silla, regalar un vaso con agua, preguntar cómo estás, compartir un sentimiento. Tener una conversación de más de 3 minutos. Ok. Entonces, de las personas que ya pasaron a escribir, elijan uno de los temas y pónganse alrededor de ese tema. Elijan uno de los puntos y pónganse alrededor de ese punto. El que más les llame la atención. El que más les llame la atención. Elijan uno de esos puntos. Nadie quiere ver las reglas. Que sean personas. Entre las reglas están que sean personas que no conozcan, pasar la tarjeta a los beneficiarios, que la tarjeta no se quede con el mismo dueño. Muy bien. Mínimo cumplir con 3 tarjetas. Por tiempo. Que no implique un alto costo económico. Que no implique un alto costo económico. ¿Quién puso que no implique un alto? Que no implique un alto costo económico, ¿qué? A que la acción no implique un alto costo económico. Pueden ser todas acciones gratuitas. No tiene que tener un costo económico. O puede ser un costo económico muy bajo, ¿sí? Muy bien. Muy bien.
Ok. Entonces, en estos siguientes 5 minutos se pueden llevar el papel a donde ustedes puedan trabajar de la manera más fácil, y en 5 minutos vamos a desarrollar ya un piloto de esto, o un prototipo. ¿Saben qué es un prototipo? Un tipo muy grande. No, un prototipo es algo que podamos de una manera inmediata probar su funcionamiento, específicamente con algún cliente o con el usuario final. Entonces, desarróllenlo en 5 minutos, porque los demás lo vamos a intervenir después. Entonces, tienen 5 minutos ya el equipo que formaron para ese tema en específico, para ya formularlo de una manera ya más estructurada, ya como un prototipo. ¿Ok? ¿Sí? Que tengan un solo objetivo, para que el objetivo sea tal. O sea, que coincida nada más en uno solo. Que ya tengan un solo objetivo. En las reglas tiene que ser algo que pueda caber en la tarjeta, ¿no? Porque estás de acuerdo, si yo te doy a ti nada más la tarjeta y la tarjeta dice, dale un abrazo a alguien y súbelo con el hashtag tal, tal, tal. Eso es todo lo que puede caber ahí. O sea, la regla no necesariamente tiene que estar escrita, de decir. Está cito. Ajá. O sea, no tiene que decir exactamente. Tiene que ser Por ejemplo, ese tú que comentas de que la tarjeta te diga que abraces a alguien. Puede ser la regla tácita de que antes de que abrazarlo, preguntarle, de ser prudente debido a que hay gente que no le gusta que se le toque, se le abrace, se le bese. En mi caso, en lo personal, yo que no conozco a la gente, a mí me molestaría que alguien llegara y me abrazara. Sí, pero puede ser para no, que se no sea muy larga, nada más pregunta antes que no se te pregunta no antes. Si le puedes dar un abrazo a alguien, que le den el abrazo. Pero, por ejemplo, la del precio, pues ustedes la pueden poner interna, pero no necesariamente tiene que venir ahí. Si nosotros desarrollamos puras tareas, puros retos que no impliquen dinero, ya la regla ya está puesta ahí adentro. Ya no necesitas ponerla en la tarjeta. Pues la mayoría son tácitas, ¿no? Pero puedes o enlistarla. Tenemos que explicar al usuario final nada de esto cuesta dinero, así lo estoy diciendo, da un abrazo, es un abrazo, pero ya. Tú lo puedes poner aquí para ello. No sé, alguna que sí explícitamente se tenga que poner ahí, ver cuál sí se tiene que poner ahí. Okay. Concretando en una sola manera de que se podamos tener trazabilidad. Ok, ¿ya todos van a acabar? No, pues son 5 minutos. Perdón, bueno, pero un minuto más.
Ok, un minuto. ¿Cómo van? ¿Trazabilidad ya acabó? ¿Sí? ¿Ya? Ok. ¿Reglas ya acabamos? Ok. ¿Objetivo? ¿Ya tienen un solo objetivo? ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Empatía? Todavía les falta un montón. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a detenernos ya. ¿Ya? Ok. Listo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Porfis. Vamos a empezar con la trazabilidad. Bueno, vamos a empezar con el objetivo mejor. Va a hacer más sentido, perdón. Entonces, ahí donde están, no se muevan. Objetivo nos va a contar cuál fue el objetivo que definieron. Y falta la intervención de todos, que ahorita les voy a decir cómo se va a hacer. Su objetivo. Ok, de objetivo tenemos fomentar una red global de campuseros a través de dinámicas simples para crear una comunidad colaborativa. Muy bien, ¿cómo ven? Manos arriba, a favor. Bien, ok. Vamos a ver las reglas. Las reglas es algo bien importante porque las reglas pueden o no estar dentro de las tarjetas o simplemente con que las definamos aquí, ya el usuario final va a tener las reglas predispuestas. Hola chavos, buenas noches. Bueno, nada más una introducción rápida. A diferencia de nuestros compañeros del objetivo, nosotros no podemos generalizarlo debido a que son reglas, va por pasos, son diferentes cuestiones. En las cuales lo más importante que destacamos es lo siguiente. Como número uno, si vas a tener tarjetas, tienes que ser muy amable y brindar alegría a las demás personas. Además de generar empatía, regalar mínimo 3 tarjetas. Esas tarjetas deben tener retos que sean baratos o que sean nulos en aspecto monetario. ¿Qué quiere decir? Que retes a X persona a regalar, como comentaban, una botella con agua, un sándwich, etcétera. O un abrazo. En función del abrazo, tienes que preguntarle a esta persona si no le molesta su reto, debido a que hay personas que no se les facilita ser kinestésicos, quiere decir que les molesta que los toques, que los beses, porque no te conocen. Entonces sería prudente que les preguntara si no tienen problema con este reto. A continuación también la carta no debe quedarse con la misma persona cierto tiempo, tiene que estarse pasando. Y para finalizar, tienes que dársela a gente que no conozcas. Es decir, si vienes con tus compañeros, no se los des a ellos, dáselo a tus otros compañeros. ¿Quieres agregar? Gracias. Muy bien. Vamos penúltimo con trazabilidad. Trazabilidad, queremos que tomen una foto, hagan un video y lo publiquen en los medios sociales. Puede ser con el hashtag, el Sharing Future, y pues el hashtag del Campus Party, que es CPMX7 o CPMX16. Y otra puede ser también para registrar la evidencia, es que en las tarjetas, en la parte de atrás, pongan una rayita o un puntito. Y así nos vamos a dar cuenta si, por ejemplo, si una tarjeta tiene muchos puntos, pues se nos pasó por muchas manos, pues. Ok, esa es una buena manera de saber cómo pasó por diferentes manos. De empatía, necesitamos que se echen una lista rapidísima de todas las cuestiones que hay ahí. Bueno, nosotros hicimos 3 categorías. Una categoría es conversación, otra categoría es dar y la última se llama sentimientos.
En la categoría de conversación tenemos dar los buenos días, contar un chiste, cantar una canción, decirle un cumplido, preguntar cómo estás, buscar dos personas que nacieron el mismo mes y tener una conversación de al menos 3 minutos. En dar, pusimos dar un abrazo, dar un vaso con agua, dar un saludo de mano o regalar un caramelo. Y en sentimientos, regalar una sonrisa y compartir un sentimiento positivo. Muy bien. Ahora, no todo se va a quedar así. Entonces, vean bien quién es su equipo. Bueno, ustedes son equipos de dos, pero los demás. Lo que tienen que hacer es cambiar de equipo. El tema se queda en el lugar donde ustedes están. Van a cambiar de equipo y de personas, probablemente se van a repetir algunas personas, evidentemente, pero al tema que se vayan, ustedes tienen que intervenir ese tema, ya sea cambiándolo, mejorándolo, haciendo algo completamente diferente a eso, intervenirlo de alguna manera. Se puede mejorar, se puede cambiar, se pueden agregar o detallar más esos objetivos, pero no tiene que ser en el mismo que ustedes desarrollaron, ¿ok? Entonces, perdón, cámbiense y intervengan otra vez por 5 minutos esa idea y otra vez nos la van a presentar, ¿ok? No, cámbiense, tienen que cambiar de personas, de equipo, no pueden estar con los mismos. Era mío, pero ya ves que los aviento. Pónganse en un equipo, participen. Intervénganlo ahí. Taller de gamification. Se tienen que darse. Acuérdense, agregar, mejorar, cambiar, intervenir, voltear. ¿Cómo pueden mejorar la forma en que sabemos por qué manos pasan? Como tiene probabilidades, o sea, en qué
vamos a darle un sentido que marcar ellos me tengan que marcar. ¿Por qué tarjetas? Porque es algo análogo. Si ahorita acordamos esto, yo puedo mañana imprimirlas y traerlas. Que sea una aplicación si quiere que sea. También, y además es algo físico y es algo que te implica de manera inmediata. Si te dan la tarjeta, tú o puedes sentir la obligación de hacerlo o puedes tirarlo, ¿no? Bien, puede ser, pero cuando es un objeto físico, pues saca de mi desarrollo, o sea, no es como que tengas que meterte a la tarjeta, que te llegue el reto, ¿no? Es algo distinto. ¿Objetivo ya? Casi. ¿Reglas? Pues coméntaselos, está padre eso. ¿Allá? ¿Transmitimos en vivo? Sí. Probablemente la gente que nos está viendo en vivo ya se aburrió porque no está sabiendo lo que está pasando aquí abajo, pero ahora ya me siento observado. Pero aquí ya mejoraron o agregaron, qué padre, muy bien, agregaron más temas a empatía, a conversación, a dar. Por favor y gracias, muy padre. Palabras mágicas. Trazabilidad es un show muy, muy interesante porque... Ustedes digan qué quieren trazar. Sí, tendrán que tener a alguien encargado de estar generando la dinámica del juego. ¿Sí? Ustedes digan, ¿qué es lo que quieren saber con la trazabilidad o con las evidencias o con que se haga? Chequen con ellos, ¿sí no? Sí, o sea, el objetivo, si el objetivo es que... lleguemos a 1,000 personas, pues entonces tenemos que ver eso. Si el objetivo es que se propague, pues en realidad tener la trazabilidad no es tan importante. Simplemente saber que se están pasando de mano en mano esas tarjetas es todo el punto, ¿no? Sí. ¿Listos acá? Ok. Entonces, esta sí es la última presentación, porque así ya... va a quedarse, probablemente lo que vamos a hacer es que conforme vayan presentando, ahí sí podemos intervenir ya y mejorarlo, ¿ok? Entonces vamos en el mismo orden por el objetivo. Si todos vamos a ver el objetivo. ¡Tarán! ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, lo quisimos poner en una frase o un enunciado sólido para que no haya lugar mucho a divagar y así, y quedó más o menos así. Promover los lazos sociales de los campuseros probando que el futuro es humano. Promover los lazos sociales de los campuseros probando que el futuro es humano. Qué chido les quedó. ¿Quieren cambiar algo, mejorar algo? ¿No? Que el futuro es humano, creo que está bien, creo que está bien, creo que está bien, me gustó mucho. ¿Lo puedes poner nada más como circular o poner cuál es el bueno? De objetivo pasamos, si quieren, a trazabilidad, porque está relacionado. Entonces, trazabilidad, evidencias o registro. Es que comentábamos que depende del objetivo, que depende del objetivo, que es, o sea, de lo que quisiéramos lograr slash medir, es justo como lo íbamos a hacer. O sea, por ejemplo, comentábamos si es que queremos saber solamente el número de personas por las que esa tarjetita pasó, pues igual podemos tener un sistema simple de las rayitas hasta que marca 5 y al final vemos cuántas tarjetas alcanzó esa persona. Eso fue como que lo que dijimos. Hubo una idea de stickers. Es buena, es padre, como lo de la Cruz Roja. Ahí solo vemos como un punto de riesgo en donde la persona que traiga la tarjeta también tiene que tener esta plantilla de stickers. Y cuando se acabe, o sea, ¿quién realmente se va a ocupar de ir y tomar más? ¿Sabes? Como darles como esa continuidad. No sé si quieres agregar algo más tú. Entonces, creo que en conclusión, yo pienso que igual como nada más lo de las rayas, creo que es más fácil conseguir una pluma y nada más marcar la tarjeta y al final del día, que tampoco es algo que hay que cerrar, es quién se va a encargar de esa tarjeta, en dónde, cómo y a quién, o en dónde se la deja. Pero bueno, creo que es una cosa muy simple, pluma y rayas. ¿Ideas? Bueno, yo opino que en vez de rayitas, es mejor que pongan unas firmas, ¿no? Porque para confirmar su autenticidad, ¿no? Bueno, es lo que creo yo. Bueno, complementando el comentario de mi compañero, es verdad, va a llegar un momento en el que ciertamente ya no va a haber espacio en las tarjetas para las firmas. Me agradó bastante tu idea, lo de los stickers, está pero perfecto. Ah, está excelente. ¿Qué podríamos hacer? Poner personas o del mismo staff de campus que se encargaran, o sea, que estuvieran en áreas específicas y que los chavos que se quedaron por último con la tarjeta y dicen, chin, ya no tengo stickers, bueno, me dirijo con esta persona que ya sé que de antemano me va a dar más stickers y que siga la continuidad y hacerle pues una promoción, un marketing padre para que no se detenga, que no se suscite el problema que comentaste. Fin. ¿Pasamos a este? Nada más para concluir ese tema, porque sí, como quede aquí, ya va a ser como se va a hacer. Entonces, la parte de los stickers, sí es como complicado decirle a todos, o sea, darle stickers a todos los de staff de campus para eso. Entonces, si lo que estamos buscando es que se viralice o que por lo menos aquí sí vayan, como que se empieza a generar de que hoy están pasando estas tarjetas, que son estos retos o están haciéndose estas cosas, probablemente con los hashtags considero que se podría empezar a generar, porque tú te puedes meter a Twitter y buscar los hashtags o meterte a Facebook y buscar los hashtags y vas a ver qué han hecho, ¿no?, al respecto, quién los ha tenido. Simplemente si se gastaron los stickers se dejan de pegar y ya, o sea, te dio una tarjeta con una cantidad de stickers, se acabaron, se deja de pegar y listo. Sí, para evitar que, ¿dónde hago mi refill, no, de stickers o algo así? No, ya se terminó la plantillita, ahí se acabó, pero la tarjeta sigue circulando. Logísticamente sí es más complicado. Perdón, o sea, ahí sí tenemos esa limitante, ¿no? O sea, no tengo idea cuántos voluntarios sean, pero... O sea, más de 100 deben de ser.
ahí sí, sí está, está complicado. Acciones de empatía. ¿Qué agregaron? ¿Qué mejoraron? Dentro de las cosas de... ¿Qué fue? Empatía. Las palabras claves, ¿no? Por favor y gracias también al final, ¿no? Por favor, quisiera compartirte una idea, o sea, la entrada, y no llegar de, oye, a ver, toma esta tarjeta y ve, búscale a ver quién. Y al momento de que esta persona acepte, darle las gracias. Y dentro de los temas también preguntarle, oye, platícame qué película te gusta, qué música te gusta. Ahí viene, ya me cargó el payaso. No, ¿qué hobby, en qué te entretienes? ¿Qué le ha parecido el campus? ¿Qué actividad le gustó más? O sea, una serie de temas de entrada para provocar precisamente esa empatía, adicionales a las que ya habían propuesto. Cambios, adiciones, correcciones, ¿no? Y ya. Reglas, las más importantes, las reglas. Pues a las reglas le agregamos que no sea más de una tarjeta por persona, o sea, que recibe el participante. Otra sería, si el participante no encuentra con quién pasar la tarjeta, llevarla a Social Valley y así pues encontrar a alguien más. Y otra es, si el que recibe la tarjeta no desea presentarla, pues el que la tiene deberá buscar otro participante que siquiera, para no batallarle. Ya. Que si alguien quiere entregarle una tarjeta, pero es probable que no va a querer, hay gente que pues hay de todo, ¿no? Y si no quiere, pues tienes que buscar a alguien más que sí quiera. Para no obligarlo, pues yo creo que es algo que no, sobre todo. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció hasta ahí, cómo quedó el juego? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hacer una primera prueba. Entonces, yo me voy a llevar esto. En algún punto que no trabaje el día de mañana, no, ahorita, lo voy a pasar en limpio y vamos a imprimir las tarjetas. Van a ser, ¿cuántas tarjetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, como 20 tarjetas, ¿no? Más o menos. Hay como 20 acciones ahí. Dos de cada una. Entonces, vamos a imprimir dos juegos de cartas. 40 tarjetas. ¿Ok? Vamos a imprimir 40 tarjetas. Y se las voy a dar a ustedes mañana. Aquí nos vamos a ver. ¿A qué hora quieren que nos veamos? Después de la hora de la comida. 4 de la tarde. ¿Les late? ¿Eh? Cuatro, cinco, seis, siete, ¿a qué hora? La dinámica es que ustedes van a tener esas tarjetas, van a hacer la actividad para dársela a alguien más, ¿sí? Y nos vamos a ver para retroalimentar, nada más. Entonces, vamos a acordar hora y lugar. Puede ser aquí mismo, a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Sí? ¿Todos pueden? ¿Tú no puedes? Ok. Entre 5 y 7. Ok. Lo que necesitamos nada más es un canal de comunicación. Entonces, un grupo de WhatsApp. ¿Quién se avienta a hacer el grupo? ¿Eh? ¿Nayibe o...? Eh,
dudo que no tengas teléfono y que seas socialista porque tienes una cámara digital y estás en un evento que es el menos socialista de los eventos. ¿No? Sí. Sí. Pero todos tienen que ponerle el... O sea, todos tienen que dejar el dato con Nayibe. Ella es Nayibe. Nayibe, levante la mano, por favor. Entonces vamos a dejarles todos los datos a Nayibe. Yo los veo aquí mañana a las 8 de la noche para entregarles su tarjeta del poder. ¿Ok? Va a estar impresa súper padre, súper bonito, muy, muy padre. Y ustedes van a iniciar este movimiento. Mañana mismo a las 8 de la noche. En cuanto las tengamos, salen y ya pueden hacer la actividad que ustedes determinaron ahí, o que les toque por el azar y el destino. ¿Ok? ¿Sí? 8. Quedamos a las 8. Samuel no puede a las 8, pero yo lo puedo ver un poco antes y darle la suya a Samuel antes. Aquí mismo. Probablemente haya una ponencia, entonces nada más nos vemos aquí al ladito en el espacio maker. Aquí al ladito en el espacio maker. Ok. Sí, ya nada más, déjenme hacer la conclusión nada más. Social Valley es una comunidad de aquí de Guadalajara. Les repito, nos juntamos el tercer jueves de cada mes. ¿Todos son de aquí de Guadalajara? ¿Quién no es de aquí de Guadalajara? ¿De dónde son? De Hidalgo, Quintana Roo, Cancún, Chetumal, San Luis, Guadalajara, ok. Los que no son de aquí, lo que nosotros estamos buscando con la comunidad es encontrar otros locos como nosotros. Nosotros estamos comprometidos, o por lo menos con la idea de que el emprendimiento y la innovación social pueden cambiar la manera en que vemos el capitalismo, la manera en que hacemos las cosas. Creemos en los negocios sociales, en que puedes hacer negocio al mismo tiempo que resuelves una problemática social. Personalmente hemos desarrollé un documento en el cual ustedes pueden replicar esta comunidad en sus ciudades. Los objetivos pueden ser muy distintos, pero lo importante es que si ustedes tienen la idea de este cambio social, si ustedes tienen la idea de generar otro tipo de dinámicas, de proponer otro tipo de cosas, existen las maneras de que pueden hacer ustedes su propia comunidad, encontrar otros loquitos como ustedes que se puedan hacer. En todas las diapositivas viene mi handle de Twitter, que es @diedelmoral. Si no, de todas maneras voy a estar en el grupo para que les pueda pasar el manual de comunidad si ustedes quieren reproducir esta comunidad o la comunidad que ustedes quieran hacer en su estado, en su ciudad. ¿Cuál es el propósito de eso? Vincularnos y trabajar en conjunto. Hemos hecho distintos talleres con distintos temas. La dinámica es muy padre porque presentan el tema de una manera muy rápida, muy jovial. Después de la plática se presentan pitches o presentaciones muy cortas de proyectos de emprendimiento y se votan a través de una plataforma. Si ganan a través de esa votación, se les dé el dinero de esa... De lo que se recaudó en la noche, y hay cervezas y hay música y es muy muy relajado. Hemos hecho colaboraciones con otras comunidades como Codeando GDL, como Ruby, y ya llevamos 2 años y tenemos pues diferentes eventos que hemos hecho también, como Speed Mentoring. Hemos estado en Epicentro, que es el Festival de Innovación y Emprendimiento Social que se hace aquí en Guadalajara a final del año. Hemos hecho hackatones junto con otras comunidades,
como Codeando Guadalajara o Makers GDL. Lo importante es, si les latió esto, síganos en redes sociales, es @socialvalleymx. Los veo aquí el día de mañana a las 8 de la noche para cambiar Campus Party. ¿Okay? ¿Les gustó? Muchas gracias. ¿Quieren tomar una foto final para la transmisión en vivo? ¿Tomamos una foto? Hubo transmisión en vivo todo el tiempo. Anden, vengan, siéntense ya, aquí, rápido. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Gracias, muchas, 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 muchas gracias. Una idea para cambiar la historia.